Y un tipo se robó una camioneta y por tratar de escapar atropelló a un grupo de manifestantes pro vida que estaban en la explanada de la Catedral de Guadalajara. Mire esto. Así fue como un hombre presuntamente bajo los efectos de alguna droga, armado y a bordo de una camioneta, ingresó a la explanada de la Catedral de Guadalajara y atropelló a los integrantes del Frente Nacional por la Familia, que se encontraban participando en la celebración nacional a favor de la vida. Si se pueden acercar aquí al estrado, por favor. Acababa de robar la unidad con un niño de 4 años dentro de ella, cerca del Mercado Corona. El padre del menor logró recuperar a su hijo y lo persiguió. Al verse acorralado, el sujeto ingresó a la explanada donde había 5.000 personas, incluidos niños y adultos mayores. Falló el operativo, no sé qué pasó, porque un carro no podría haber ingresado a este espacio peatonal de esa manera. No es justo que pasemos una cosa de esta naturaleza y que aparte hayan hecho esto en una celebración como la nuestra. Las autoridades informaron que hubo 16 personas heridas, incluida una adolescente de 14 años que fue rescatada después de quedar atrapada bajo el automóvil. Solo 3 continúan en el hospital, reportadas como estables. Por fortuna, todas y todos están estables. Hemos estado en comunicación con sus familiares. ¡Ábranse! ¡Ábranse! Juan Carlos N. fue detenido por las autoridades después de que los asistentes intentaran lincharlo. La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Te informó Kena Uribe.